del Cerro Tomatlán y contiene toda la información que nosotros recolectamos en estos 3 o 4 años que hemos estado trabajando. El rescate no viene de las instituciones, sino viene de uno. Es decir, si yo me compro un manual o tengo una abuela y voy y le pregunto a un músico, es así como se hace el rescate. Hay un sustento material y qué bueno, me estaban comentando que ya lo están pirateando, eso quiere decir que es un éxito. Pero ahorita cuestan 25 pesos, sale más barato comprarse un original que ir a pagar allá 20 pesos por un pirata que a lo mejor no suena. Ya con estos procesos, los productos que se generaron, los procesos y los compromisos que se quedaron montados hasta ahorita, es que tengan continuidad, que trasciendan las administraciones municipales, las del Estado y las federales, y también de las continuidades académicas. Y es algo que creemos que es factible, porque como quedan cuestiones ligadas o protegidas por la ley, ningún gobierno, por el hecho de ser de partidos diferentes a los que pueden estar ahora, puede modificarlas. Sí podrá tener otra actitud, podrá darles más o menor énfasis, pero si queda arraigado en las poblaciones, en los sectores sociales, en consejos de área, si queda en grupos organizados, creemos que garantizaría la continuidad. Y ese sería el mayor logro, es decir, que haya continuidad cambiando de partidos políticos, cambiando de administraciones públicas y cambiando de académicos también. Proyecto Tepalcatepec, yo tengo muchas esperanzas. Yo pienso que es una manera de hacer, pues, la investigación que seguramente, pues, va a tener sus frutos también en términos de un ejercicio de la investigación, pues, que sea capaz de articularse entre las especialidades, que sea capaz de tener una visión más amplia y más compleja de su realidad. Se siembran las semillas, se cosechan y vendrá naturalmente un muy conveniente receso en que se gusten y se aprovechen los frutos y se haga una reflexión a distancia. Ojalá que esto sea un ciclo y que en fecha no muy lejana, ¿verdad?, se reanude este proyecto con la segunda, con el segundo ciclo.
Gracias.